Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por el hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios, y de ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Marcos. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre, dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen.